Buenos días, amigos televidentes. Irving Cruz con ustedes en Amaneciendo con Delis Erasme. Los dos Víctor Erasme, Víctor Mateo, se integrarán dentro de unos minutos. Hoy, 19 de mayo, avanzando, calendario regresivo de la Junta Central Electoral de las elecciones comenzó el 15. Y vamos a ver dónde llegamos, cómo sigue, el dinero que la Junta está solicitando no llega. Y Aquino dice que hay unos 4.213 cargos, ciertamente es eso. Y diferente a la presidencial, ahí tendremos, son 4.212 elecciones. Así que ahí es que tienen que estar trabajando los partidos políticos, en eso que deben estar. Trabajando los partidos políticos, buscando sus candidatos. Van a ser unas elecciones interesantísimas. Esta corbata como que no está por arreglarse, vamos a ver, ahí, vamos a dejarla de ese lado. Así que eso de la Junta Central Electoral es interesante. Eso lo dice José Ángel Aquino, miembro titular de la Junta Central Electoral. Todavía la gente le dice jueces, no son jueces, son miembros. Ya no son jueces, pues ya la contenciosa no está ahí, la Cámara Contenciosa. Y esas 4.213 cargos, elecciones, como le llamo yo, son de distrito municipal, de municipio y de distrito nacional, y la presidencial. Así que los líderes municipales, de distritos municipales y provinciales, tienen ahora ahí un gran reto. Los partidos tienen que buscar los mejores hombres y mujeres del país. Los líderes de esas comunidades, que son los que le dan vida a los partidos políticos en el interior, tienen ahora su oportunidad. Ya le queda varios meses para buscar y para los partidos elegir en sus respectivas convenciones su candidato. Se calienta, me imagino que desde enero, febrero del año que viene que se calentará, aunque se elijan este año, porque vendrán las impugnaciones de las elecciones internas, menos que se le dé poder a unas comisiones electorales para elegir los candidatos. Se la solicitó, eso es lo que hay. La información del día, de todas las informaciones, la más importante, es la de el Darío Contreras, señores, que hicieron un hospital, una emergencia, se construyó a solicitud del presidente Danilo Medina, y aparentemente esto ha sido construido con muchas deficiencias, con muchas dificultades, diría yo, de carácter de diseño y arquitectónico y de ingeniería, ya que el hospital fue hecho, la emergencia fue hecha con las instalaciones insólitas de el comedor frente a la morgue, además de que se hizo sin baños, sin lavamanos, y quienes han dado el grito al cielo han sido los médicos. Y según me informaron ayer, quien dio la voz de alerta y dio la alarma fue el doctor Humberto Salvo. Buen día, Víctor. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, mijo? ¿Está bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo está tratado la bebé? Mal. Ah. Es abatido, ¿cómo entiendes? Bueno, la suerte es que grave. Estamos dividiendo entre dos. ¿Eh? Entre dos, entre la madre sí, y el padre. Sí, porque tú sabes que como ella está con necesario, ya ayer le quitaron los puntos, hoy me ayudó más. Pero los días anteriores, tú sabes que había parálisis. Sí. Fue un fuerte. Mientras ella tuvo 9 meses con eso, ya sí. Tú tienes 2 días. Ahora me toca a mí. No, eso no es fácil, esa vaina. No. Nada fácil. Y no, y los niños todavía tienen, cuando son bebés así, la cuestión del horario. Disparado. No tienen. Sin control. No tienen la noción de eso todavía. Pero eso llega. Eso llega. Sí, yo estoy loco porque llegue ya. Sí, llega en los próximos años. Bueno, Víctor, eso no es nada fácil. Estamos en un tema, lo del hospital que sí, vemos. Sí, eso estaba escuchando. Palestra, eso está Darío Contreras. Y ciertamente es penoso
No sabemos quién diseñó, ni quién hizo eso, ni nada por el estilo, pero... ¿Cómo hacen, de por Dios, una emergencia sin lavamanos? Sin lavamanos. ¿Eh? Sin baños. Sin baño. Con la morgue frente al comedor. Pero es una locura. Eso es... Yo no me explico. Es un disparate. Un hospital que es un referente nacional. Claro. Inclusive internacional. Claro, pero era el único hospital traumatológico que había en República Dominicana. Ya hay otro, que es el Ney Arias. Se planteaba, se planteaba que se hiciera uno en Asua, o en las mediaciones de Asua. Y el otro, que es el profesor Juan Bosch, que está en los lados de La Vega. Sí, exacto. Después de la entrada de San Francisco. Sí, sí, sí. Y... el sur necesita un traumatológico. Y el Ney Arias, que fue un hospital que se hizo con toda la rigurosidad y la... Yo he ido varias veces. La construcción de hospitales. Yo he ido varias veces a ese hospital. Sí, eso lo hizo una empresa muy prestigiosa dominicana. Yo me quedé sorprendido cuando Esos hospitales que se hicieron. Ahí, otros hospitales que se hicieron. Creo que se está construyendo otro ahí. Sí, se está haciendo un. Hay un infantil. Sí, infantil. Yo un fui. Pediátrico, a... Hay un maternal, creo que es. Yo estuve, creo que fue en el último que se inauguró en el gobierno de Leonel Fernández. De esos hospitales. Y también vi que se está construyendo uno ahí en la Plaza de la Salud, por Sedimar. Se está construyendo uno de cardiología, algo así. Uh-huh. Pero se está bien adelantado. Bien adelantado, pero... Aquí en la parte de salud, la deficiencia está en los instrumentos. Sí. En los subsidios de material gastable. Ahí es que está la deficiencia, que un pobre va a un hospital. Y eso, y ya se supone que la salud es gratis, sí, pública. Sí. No, y ya eso es algo del administrativo del hospital. Exactamente. O sea, normalmente un director médico y un director administrativo. Exactamente, pero estructuralmente hablando, sí, no estamos tan atrasados. Y sería bueno a ver si el doctor Humberto Salazar nos diera una llamadita. Que me dicen que él fue uno de los que dio la voz de alerta sobre el tema. Ajá. Para la de esta situación del hospital. Se inauguró, el presidente puso hora, igual que como puso hora una vez en un mercado en Asua, que no se ha terminado nunca. Pero a veces poner hora y poner fecha sin dinero es un problema. Porque a veces los recursos, el presidente ordena, e inclusive ordena esta entrega de recursos. Para ese tipo de cosas y no llegan los recursos. Estructuralmente hablando, estamos bien, no está mal. Y en el área Lora, tú vas, es una locura, sí, es una vaina. Es un hospital como si hay habitaciones. Hay habitaciones que eso no tiene perdón de Dios. Y en el, por ejemplo, el que está en el Alcarrizo. También. Es un hospital que no es muy grande. No muy grande, pero el nuevo director que está ahí está haciendo un buen trabajo. Sí, el hospital que está ahí, el director de ese hospital. Inclusive está preparando, creo que va a preparar un cuarto piso para poner camas, porque lo cierto es que las salas de las camas, tanto los hombres como las mujeres, no son muy grandes. No tiene muchas, pero oye, ha llenado la expectativa que se quiere. Desesperado. Y él se ha preocupado, él inclusive se ha preocupado porque la calle de acceso que viene de la autopista Duarte se arregle. Y lo escuché el otro día hablando de que estaba la que viene de la carretera nueva de la... ¿cómo se llama? La circunvalación. La circunvalación. Que llegue una. Que ya hay un área que entra cerca del hospital. También que se la pongan en condiciones. Que la pongan un poquito más cerca. Sí, porque tú sabes que es una zona donde el 911 va a llevar siempre gente. Sí, sí. Entonces, para que tenga. Y por la circunvalación. Llegan por ahí más rápido. Mucho más rápido. Por la autopista Duarte y por el mismo Alcarrizo. Y entonces, esos hospitales, hay gente que se preocupa. Pero, por ejemplo. En el caso del Darío Contreras, él parece que el presupuesto no fue problema, porque se habla de una sobrevaloración de unos 600 o 700 millones de pesos. ¿Cómo hace? Sí, pero ¿una emergencia? Sí, que realmente el área que se hizo, que se remodeló, ¿no me entiendes? Se lleva porque mucho dinero. Eso a veces los imprevistos. Sí, se dispara un poco. Se dispara mucho, sí, mucho, mucho, en grandes cantidades, porque tú estimas X cantidades de pesos. Cuando viene a ver eso, además de los equipos que tiene, de que tiene muchos equipos modernos. No, lo que le digo, los equipos médicos son caros. Sí. Cualquier emergencia de un hospital se lleva mucho dinero.
Sí. Porque con cualquier aparato te cuesta 30, 40 mil dólares, 50, 100 mil dólares. Sí, sí, sí. O sea, los aparatos médicos son muy caros. Son caros porque son de última, de tecnología de punta. Sí, porque en su mayoría, cuando se hace un hospital o se remodela o se cambia de aparato, se compra lo último. Aquí sí hay hospitales con aparatos obsoletos, pero los aparatos médicos, de los tecnológicos, van todos los días teniendo avances, avances, avances. Sí, claro que sí. Ya lo se utilizan en la robótica, en operaciones. Mira, aquí hay una clínica privada donde nacen muchos muchachos. Sí. No te voy a decir el nombre, ¿verdad? Sí. Pero nacen muchos muchachos ahí. Que los equipos de sonografía, eso no sirve. Tú no te imaginas las veces hablando. Tú sabes que como yo tuve reciente mi niña, con frecuencia íbamos mucho. Y hablando con la gente, yo, que a cada rato le salió una sonografía por un lado y otro por otro, y que un tamaño diferente y otro que otro. Yo tuve un problema también. Tuve que coger para otro sitio. ¿Y para qué sitio? En la Lincoln, un hospital privado en la Lincoln, una clínica privada en la Lincoln. Sí. A pagar 5 mil por una sonografía. Pero por las dudas que había, porque la niña presentaba una situación que resultó no ser tan grave como la pintaban en la clínica ahí abajo. Bueno, esto no es fácil. Pero tuve que salir huyendo y el doctor dijo: a buscar una segunda opinión. No, ¿y qué opinión? Sí. Porque es el mejor del país, ¿verdad? Pero. Porque por eso no coge seguro. Sí, claro, claro. Él es un artista. Por ese señor me dijo: no, mira, se presenta tal situación, pero no es tan grave como te la están pintando. Eso es una tontería, no es algo que hay que salir corriendo. Sí, pero a veces a los padres primerizos hay que alarmarlo para sacarle más cuarto. No, muchachos, si te digo. Sí, te digo. A los primeritos. Sí, yo le digo, señor. Porque ya cuando yo, por ejemplo, como yo, que son cuatro, ya a mí. Ya el segundo no te una raya más para un tigre. Pero claro. Mira, en ese mismo orden, antes de que entremos a otro tema, no sé qué está pasando con los hospitales en sentido general. La línea noroeste entera. Montecristi, el hospital de la línea noroeste de Montecristi, creo que tiene 3 meses o 2 meses en huelga. ¿Cómo hace? Sí. O sea, no sé qué está sucediendo. Pero lo cierto es que hay problemas. En Montecristi he visto fílmicas de distintos programas de televisión, de información, donde los médicos están en huelga. Nos gustaría que nos llamaran del área de Montecristi y de otros hospitales de la zona, porque la verdad que es preocupante. No, y creo que cada joven también en eso. Sí. Es preocupante, y usted ve que hacen huelga allí, huelga de enfermera aquí, huelga de aquí. Pero es preocupante. No sé qué es lo que sucede en Montecristi. No sé si es que no están llegando los sueldos, los suministros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me tienen el teléfono boicoteado. Sí, por eso que no están entrando la llamada. Está sonando allá, pero no está entrando. Y buen día. Lo que deben hacerse con los hospitales, como se ha hecho siempre, la entrega de recursos a tiempo, o para que ellos sean que lo administren, como están haciendo ahora con las escuelas. Con las escuelas han estado haciendo eso mismo. Que están dando ahora los recursos directamente a los distritos, creo, a las mismas escuelas, y ellas son las que manejan su presupuesto para compra de abanico, compra de computadora, compra de cosas. Claro. ¿Entiendes? Y eso es bueno. Eso es bueno, porque tú tienes que hacer ahora es nombrar administradores también en esas escuelas, y no los mismos directores, porque los directores están, pues si son directores académicos, es otra cosa. Pero tú tienes que nombrar unos administradores, un contable o algo. No creo que en la provincia se necesite más de un contable en una escuela. Sí, porque no. Porque hay que llevar los numeritos y las personas que manejen la cuenta, que podrían ser inclusive el administrador y el director de docente de la escuela. Sí, porque cada escuela tiene un administrador, ¿verdad? Sí, debería aparte tenerlo, del director. Porque antes no manejaban recursos, eso llegaba directamente desde secretaría. Sí, pero okay. Ahora sí están manejando recursos. Sí, porque ahora los. Con el desayuno coral y la cosa, le sí, mandan un presupuesto. Tiene que tener una. Y ellos mismos son los que se surten. Claro. No, y tienen que comprar los material gastable, todo ese tipo de cosas, tienen que comprarlo ellos mismos. Buen día. Pues eso mismo. Vamos a ver. Buen día. Buenas. Vamos a ver de nuevo.
que tenemos cierto. Buen día. Ahí sí. Ok. Sí, sí, dígame. Sí, dígame, claro. Esto de la declaración que están dando los directores del programa. Resulta que lo que está ocurriendo con el hospital Darío Contreras no es más que un resultado de lo que el presidente de la República en su momento, cuando dijo que quien se embarcaba en una reelección en un país con una debilidad institucional como la nuestra, había que tirar los escrúpulos a la basura. Y lo que está pasando en el Darío Contreras con la sobrevaloración no es más que el resultado de eso. Sí. Todo el mundo ha tirado los escrúpulos a la basura y de lo que se está tratando es de imponer un estilo y un criterio. Resulta que tenemos ahí una oportunidad brillante para el Procurador General de la República que, como lo establece la ley, toda violación de acción pública tiene que ser investigada al momento de que el Ministerio Público tiene conocimiento de su existencia. De manera que la planta a carbón, de la que se ha denunciado, tiene una sobrevaloración de más de 1.200 millones de dólares. Sí. Y la sobrevaloración del Darío Contreras. Y en el caso de las escuelas, donde todas tienen comedores y están comprando comida, y un personal nombrado para cocinar, están todos los equipos de cocina, pero están comprando comida y la comida está saliendo, dañando a los estudiantes. De manera que el Ministerio Público, si ciertamente queremos sanear este país y perseguir la corrupción, ahí tiene tres. Ha sido denunciado por la sociedad para que él, con esa denuncia como establece la ley, proceda a hacer una investigación y poner los correctivos del lugar. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, bueno. Gracias a usted por su llamada. Sucede que él no está en eso, ¿eh? Él está en. Él está en toda menos misa. No está en eso. Sí, está en politiquería. Politiquear, inclusive, si tú le hablas de eso, fíjate que el mismo Procurador General de la República es quien le quita la comida de los presos a comedores económicos. Y contrató un servicio privado para la comida de los presos. O sea que yo no me explico. La comida que el Estado invierte más de 1.000 millones de pesos al año en comedores económicos, sí, y le quita a los comedores económicos la comida de los presos en nuestro país. Ya, y los comedores como se ganaban unos pesitos, recuperaban. Sí. No, pero por lo menos, porque la comida, eso no es para ganar. Exacto, es no para ganar. Exacto, o sea, para tú darle el servicio. Exactamente. No hay manera de que esa institución se audite. No. Porque tú tienes que comprar un precio y regalar prácticamente. Regalar, sí. Tú estás vendiendo, creo que a 10 pesos, a 15 pesos, una comida. O sea, eso no cuesta en ningún sitio, ¿tú me entiendes? O sea, no hay manera de que tú sometas a alguien a una investigación porque dirige una institución como esa, porque eso es de la cosa social, del plan social, básicamente. Sí, exacto. Entonces, las escuelas sí, se le ha construido, hay mucho que inclusive se ha denunciado de que se inaugura una escuela y con su comedor y todo, y después cuando se va a inaugurar otra a la semana, el comedor que se tenía instalado ese, su cocina, van a instalar en aquel que se va a inaugurar. O sea, ha existido denuncia. No, ¿cómo sé hace? Si, sí, ha existido denuncia. Pero lo cierto es que los comedores que se están haciendo, la escuela que están haciendo, yo no he visto una fílmica donde se haya instalado un comedor con todas las de la ley. No. Aquí los desayunos escolares, la comida se le da a los muchachos en los pupitres. Sí. En los pupitres. Un juguito, un pancito, yo no he visto. Y inclusive he visto que llevan la comida en unos tanques, en unos bidones de eso de pintura, de lo que eran de pintura, que lo limpian, lo lavan y lo echan para servir. ¿En cubeta? Sí, en cubeta, exactamente. Y lo he visto así, sirviéndole. ¿Por qué? Porque se le ha dado participación a la comunidad. A ver, yo conozco un área, por ejemplo, en Samaná, por el área de Majagual, sí. Ahí hay un joven que maneja, tiene una compañía de hacer comida, y él ahora, o sea, como una especie de catering de para bodas y ese tipo de cosas. Sí. Y ese joven está trabajando con, creo que, dos escuelas de la zona, y está haciendo un buen servicio. Él ha instalado cocina más grande, con acero inoxidable, o sea, ha hecho una estructura para suplir la comida de esas escuelas. Y la lleva con su chifendí, la lleva con toda la de la ley, como si fuera un buffet. Y la sirve. Y le está dando comida de calidad a los niños. Eso yo lo vi con mis propios ojos. Sucede
Como pero eso no lo está haciendo todo el que está cocinando en esos municipios, en los municipios. No, imposible. Yo conozco una gente que es la encargada de la de compra de una escuela. Y compra dos cartones de huevo y llega a medio. Sí, así, es real. Que lo conozco que me lo dijo. Mira, esto, yo estoy haciendo esto con su boca. Yo me quedé mirando y de verdad que no está haciendo. O sea que no están comiendo los muchachos. No, están comiendo menos. Menos. De lo que tienen que comer. Imagino que un huevo lo parten en dos. No, lo parten en cuatro. Cuatro, sí. Es una vaina, es una locura. Dale un huevo entero, muchachos, de eso. Óyeme. Lo que tienen es hambre. Y tienen. Y no solo es para poder generar. Me refiero al huevo para darte una explicación con números. Pero compra un saco de arroz y llega a la mitad. Ay, mi madre. Claro. Es así. Hay recursos. Sí, se cogen los chelitos. Sí. Pero tienen que comprar la comida obligada porque ya ellos tienen supervisores. Sí. No es que se quedan con los cuartos, porque no hay forma de tú quedarte con el efectivo. Porque te tiran una lista después, tú compraste. Pero eso es tanto, ¿dónde está lo otro? ¿Me entiendes? Pero ellos ya llegan, la persona, pa con su listado que compró todo. Y cuando arrancan a cocinar. No, porque eso está cocinado. ¿Cómo tú sabes si fue eso o no fue eso? No, exactamente. Ah, no, ahí se fueron los dos cartones, mentira, que nada más y medio. Sí. Cartón de huevo. Y el otro es el cartón y medio clavado por otro lado. Sí. Pues o en efectivo. O lo venden. O en efectivo. Más barato. Simplemente lo factura y se quedan con ellos. Exactamente. Pero ahí corre el riesgo el comerciante que vende también de tener un problema. Sí. Porque él va a tener que dar comprobante fiscal. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces va a tener va a tener que pagar un interés. Te pagan hasta los impuestos y todo, sí. Y se quedan con los otros. Exactamente, pero le dan los impuestos para que él lo pueda pagar. Claro. O sea que este es un país que no, está son unos artistas, entonces ahí también el comerciante gana porque vuelve y vende el cartón de huevo otra vez. Sí. Sí, porque ya lo tiene facturado. Claro. Ya lo tiene y facturado. Ese cartón es de su casa. Porque él paga su impuesto. Él vuelve y vende el cartón. Son unos artistas. No, muchachos. Y en ese mismo orden también, que entonces, no se da en el área de la construcción, la gente está al grito principalmente por los atrasos en el pago para los ingenieros que están construyendo las escuelas y los dueños de los solares donde se está construyendo. Hubo un señor la semana pasada, no recuerdo la comunidad, donde él mismo paralizó la construcción de la escuela porque no le habían pagado el solar. Atento a él. Sí. Y ciertamente las quejas vienen desde las primeras escuelas que se comenzaron a construir en el país. Sí. Con el presupuesto del 4%, donde hay personas que no han cobrado sus solares todavía. Vendieron sus solares, tienen su contrato en educación, esperando el pago en el departamento financiero y no se le paga. En diciembre pasado. Sí. Se estaba esperando unos pagos y él, creo que el ministro ordenó que le pagara a todo el mundo por lo menos el 25 o el 50% de los atrasos. No se ha pagado y hay grandes inconvenientes por eso mismo. Hay escuelas que se han hecho en solares del Estado, hay otras que son mayoría privada. Lo cierto es que inclusive hay es un botín la época que hay de concurso de escuelas, el obtener semanas antes el listado de los solares, el listado de los municipios de todo el país, de los solares, el metraje, el sitio, el lugar, inclusive. Cuando ellos reciben ese listado dos o tres semanas antes del concurso para los ingenieros, para el concurso para las escuelas, el sorteo para las escuelas, esos solares tienen ya hasta su nombre de la escuela, dónde se va a hacer y dónde hay que buscar el terreno. Entonces, eso es una carrera
sin fin para el que consigue esos listados, salir a buscar los corredores de la zona, la gente que tiene solar en la zona, sí, para claro, tener eso amarrado y con un contrato de venta, de representación bajo un por ciento, llevar esa propuesta a la Secretaría de Educación. Eso es algo que se está haciendo desde el primer día y se continúa haciendo. O sea, la hora de salir el listado de los solares es más esperada que el mismo concurso. No por los ingenieros, porque los ingenieros sí esperan su concurso, su sorteo. Pero los de la persona profesional. Los que van vendiendo. Sí, van buscando sus solares y ya la hora que se tiene, no, yo tengo el solar, pero ya eso está depositado en la Secretaría de Educación, sí, o en el Ministerio de Educación, para su pago y su compra y su goce, y ahí eso es un negociazo, porque la verdad que agiliza aquel profesional, aquel buscón, aquel corredor, aquel abogado que hace todo, o sea, que hace ese tipo de cosas, se gana un dinero a la hora que eso se paga, porque él está representando al dueño del solar. Sí, hay que darle un menudo a él. Claro, su por ciento, su comisión. Su por ciento hay que darse, por comisión de por venta. Y eso también es parte del problema que... ¿Cómo va a ser? Que se da, porque a la hora que usted... Mírate, yo conozco gente que ha buscado 30 solares. Entonces están vendiendo, no es directo, es con intermediarios. Sí, una especie de representante, le firma un cuotalitis. Y esa persona va y deposita toda la documentación. ¿De qué se el solar está disponible está para compra? Exacto, para compra, son tantos metros, son 3.800 metros. Mira, aquí hay 4.000. Tanto de frente. Aquí hay 2.000. Entonces, si son, por ejemplo, un área donde no hay, aquí, por ejemplo, en la capital, en, por ejemplo, los girasoles, que hay poco terreno, exacto, vacío. Entonces, no ahí, tú tienes que buscar por lo menos 10, 20, 30 casitas de esas. Entonces, vamos, este terreno son 20 propietarios. Entonces vamos a evaluarlo, cada quien le toca su cosa y cada uno tiene su dinero, su contrato con Daliti para ser representado. Entonces mira, aquí hay tantos metros, pero hay que tumbar todo ese asunto. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo hace? Sí. Porque es un 5% que hay que dar. No, y por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres... Y si es tigre el abogado, le saca sí, más. Por ejemplo, tú estás viviendo aquí en la capital, tu papá sí, que es de Neiva. Sí. Tú conoces a Neiva muy bien. Perfectamente. La escuela en Neiva. Pero tú también conoces gente de Independencia, que se va a hacer otra sí, escuela. Y tú conoces gente en Pedernales, tú conoces gente en Palo Alto, tú conoces gente en Fondo Negro. Sí. Y todos esos sitios de base de escuela, pues tú... Ah, pero yo conozco Fondo Negro a fulano. Arranca para allá. Fulano, mira, tantos metros que yo quedo en una escuela. Ubícatelo. ¿Vale? Sí, entonces ya ese fulano, ya la comisión en vez de un 5 para ti solo, un 2.5, un 2.5. No, porque si tú eres tigre, tú agarraste esos 10.000, que eso es tuyo. ¡Pam! No, pero te digo que yo conozco personas que han conseguido 20 y 30 solares para escuela. Y lo vendieron. Y lo han conseguido el país entero. Y salieron a eso. Y no se van y se levantan a las 5 de la mañana. Bueno, no me voy para Pedernales. Oye, a ver si consigo unos solarcitos allá para venderlo. 15 o 20 días antes del sorteo, ya tú tienes ubicado todos los solares que tú entiendes, que de gente que tú conoces en una provincia, claro, ¿no? Y tú llevas tu cosa, ya tú tienes. Oye, no, pero son unos artistas. Sí, aquí en este país no se pica caña, pero se la busca la gente como cosa loca. Ay, 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 ay. Sí, esto es no es fácil en este país. Mierquina, pero que él estaba denunciando lo de la comida. Y es que es. El problema está cuando tú seleccionas, un ejemplo, pan con huevo. Sí. Para 500 muchachos. Que en cualquier escuela hay 300, 500 muchachos. Si la escuela es grande, sí, un liceo, una cosa de esa, ¿verdad? Sí, claro. De 300 a 500 muchachos. Porque en un colegio privado eso es lo que hay. Para seleccionar. Pan con huevo de desayuno para esos muchachos. ¿Verdad? Desayuno que tú dices pan con huevo, pero tú, la gente en un restaurante pide un omelé con una tostada, eso es pan con huevo. Sí. Entonces no me denigre el pan con huevo, ¿verdad? Claro, lo mismo. Vamos bien, porque es lo mismo. Me invitaron los otros días a comer, yo invité a una amiga mía de mucha confianza. Tenemos como 15 años conociendo y salimos a desayunar de aquí del programa. Pa, y comimos. Yo soy de desayunar leve. Yo con un croissant, un mini croissant, un cafecito ya yo tengo. Ella pidió su melé de huevo, porque a base de huevo lo hacen.
su omelette, su vaina, una tostada, que sí, ok. Y al rato, cuando ya estamos, que nos vamos, óyeme, tú lo que me invitaste fue pan con huevo, a mí no me hablas de que de desayuno, fue pan con huevo que tú me diste a mí. Y es real, porque es eso. Claro. No, porque ahorita llama uno y dice, ah, eso es lo que le están dando a los muchachos, pan con huevo, pero pan sí, con huevo como todo el mundo. El huevo es una persona, es un alimento rico, nutritivo. Por eso doy ese ejemplo, que no es malo, pan con huevo, ¿verdad? Entonces, de 500 muchachos, a uno puede caerle mal. Sí. Pero no a 30. No, porque si a 30 le caen mal de 500, ya hay problema. Ahora, de 3.000, si a 30 le caen mal, no es malo. ¿Entiendes? Porque de 3.000, de 3.000 a 30 es un 1%. Sí. No es mal. Claro. Si no es algo. Ahora, de 500 a 50 es un 10%, entonces hay problema. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que tú tienes que ver es que la gente dice, no, que eso es comida mala que están dando. Hay que ver a cuántos muchachos le cayó mal eso. Porque que los muchachos, cuando vienen a ver, el sobrino mío es alérgico al huevo. Sí, sí, hay mucha gente que es alérgico al huevo. ¿Tú me entiendes? A la lactosa. Claro. A la leche, que comen leche con. Que hay gente que puede decir soya. Alérgico al huevo. Pero inclusive. Alérgico al huevo, el muchacho tuvimos que salir huyendo por emergencia al sí. otro día. Aquí, por ejemplo, la persona que es alérgico a la. Adelante. Hello. Dígamelo. Ajá, ¿de dónde, por favor? ¿Dónde tú llamaste? Amaneciendo. Ahí mismo fue que usted llamó. Dígamelo. Ah, no, que estoy. Vine de fuera y no veo a Deli. Ah, él está de vacaciones. Ah, ¿está de vacaciones? Sí. Sí. Pensaba que era enfermo que estaba. No, no, no. Y eso no se enferma. Nos tenemos de vacaciones. La hierba mala, la lunga muere. Este no se enferma. ¿Quién me habla? Víctor Erasme. Víctor Erasme. Sí, su hijo. ¿Qué se parece hablando usted? Más o menos nos parecemos. Ok, gracias, Víctor. Gracias okay. a usted por su llamada. Buen día. Buen día. Buena. Sí, dígamelo. Ingeniera. ¿Ustedes? Bien. Claro que sí, cuéntamelo. Pues él sigue afuera. Sí, está de vacaciones todavía. Ah, bueno. Un descanso. ¿Tú te recuerdas? Yo te dije, cuando la obra de la circunvalación. Sí. La presupuestaron por 2.000 y salió por 5.000. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo le dije que se ponga su barba y remoja. Ya comenzaron con Félix Bautista, de nuevo lo van a seguir. Y ahí viene después. Porque el Darío Contreras supuestamente fue en 800 y salió por 1.500. Sí. Pero es que eso es normal. Óyeme, sí, que se dispare. Sale más caro que una construcción, porque usted tiene que pagar por metro la tumba. O sea, la tumbar de toda esa cosa, sí, hay que claro pagar que sí. la parte por metro cuadrado. O sea que sale más cara la remodelación que hacerlo entero. Pero sí, claro que ya sí. le cayeron, y olvídate que ese también va para la Chirola, igual que Félix Bautista. Mire, ingeniera. Que defendieron. Ingeniera. Ellos mismos tenían que defender a Félix Bautista cuando vean que estaban lo que le estaban haciendo, pero no lo defendieron. Así que se prepara. Ingeniera. Se fue. ¿Cerró ya? Sí, ya cerró. Pero y lo que la dice el ingeniero es una realidad, eso es normal. Y ella, porque es ingeniera, debe conocer el método. Sí, claro. Nosotros no somos ingenieros, nosotros somos abogados. O sea que no. ¿Entiendes? No, pero tiene más o menos una noción. Pero la gente, tú me entiendes, mira, eso es normal. Pero el momento que le sucedió a Félix Bautista no era normal. Si eso lo estuviera haciendo Félix Bautista, lo tuviera bajo el aviso de Félix Bautista, estuvieran acabándolo hasta la madre. Comiéndoselo vivo. Estuvieran comiéndolo vivo, como sí. tú dices. Entonces, aquí es una realidad. Aquí no se ha preocupado, o sea, la gente ahora mismo, el inconveniente de la remodelación del hospital Darío Contreras no es el dinero que se gastó. La gente no piensa en eso. No, la gente es el dinero. Piensa en lo que es se lo que hizo, faltó. Que no se hizo un comedor frente a la morgue, la morgue frente al comedor. No se le hizo baños, no se le hizo donde los médicos lavarse las manos. Ahora bien, si lo que se hizo fue un cajón, un almacén, eso debió dividirse, porque eso se divide con Chirró. Claro. Eso se hace en 2 horas, eso se hace en una noche. Sí, claro. Hacer sí. unos baños, hacer unos lavamanos, hacer una cosa. Usted tiene que hacer sus instalaciones, hacerlas ya. Y más la Ovisoe que tiene el dinero ahí. Si fue la Ovisoe que lo hizo. ¿Qué compañía fue que lo hizo? Si fue por concurso, si fue grado a grado.
si fue una obra que le dio de gran manera graciosa a alguien. Sí. Todo eso hay que determinarlo, pero hay que solucionar el problema. Darío Contreras se hizo todo ahí delante en la avenida, cuando tiene atrás un patio, creo que hay un play atrás, y creo que hay un área donde hay unos tanques. Por eso sale a la otra calle allá. No sé si es la Octavio, la Maza, ¿cómo se llama la calle? No sé cuál es la que está ahí. Sí, tiene una entrada por atrás. Que por ahí atrás tú sales donde tiene el doctor Pina Acevedo un gimnasio de boxeo viejísimo ahí, sí, que él tenía. Buenos días. O sea, que busca, sí, ahí hay terreno donde hacerle todo. Buen día. Buenos días. Dímelo. Buenos días para los dos. Sí, adelante. Buen día, hermano. Hermano, mire, le agradezco el haberme recibido su llamada ayer de Asua, de Ansonia. Sí, claro que sí. Mire, para mí fue un placer el haberme podido comunicar con usted de ayer. Qué alegría sentí cuando la gente me llamaba a mi celular. Dicen por usted. Sin embargo, la prensa ayer tiró otro reportaje, cómo andan los agricultores echándole agua a los plátanos con galones. Lo vi, en cualquier red. Nosotros no estamos pidiéndole al gobierno. Si el gobierno quiere, nosotros hacemos una negociación con ellos. Hasta un préstamo tú le das base con ellos. Que nos quite la bomba eléctrica y que nos compre motores de gasoil, que nosotros se lo pagamos. Nosotros estamos dispuestos a cualquier negocio que el gobierno quiera, que nos compre motores de gasoil y nosotros los motores se los pagamos al gobierno. Que no haga un préstamo de 50 motores para nosotros pagárselo al gobierno. Como él anda dando cuarto para la semilla y las plantaciones de arroz, sí, y las plantaciones de yuca y de hoja de chinola. Que se y de cáscara de naranja. De naranja. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que nos compre 25 motores de gasoil para nosotros no tener ese problema de la electricidad que... La mayoría de cosas es porque la electricidad no llega a los motores y los agricultores no están regando su producto y es por eso que hay el caos. Ahora, si el gobierno quiere central, que nos compre 20 motores de gasoil, que después ustedes se lo pagan. Se lo pagamos a plazo como quiera. Sí. Esa es una idea que está mortal. Sí, claro que sí, eso es una solución. Nosotros, si él nos presta 50 millones, que nos los regale los motores, que nosotros los pagamos los motores. Claro que y sí. Y nosotros compramos nuestro gasoil también, para nosotros entonces poder hacer cosecha y regal y mandar comida a la capital, a San Juan, a Santiago, donde quiera que la mandemos. Porque déjame decirte, tus hijos comen cachú, pero dependen de Asua. Sí. Tú comes salsa, pero dependen de Asua. Sí. Si no hay esa producción de agua, no podemos sembrar los tomates. Entonces no podemos estar en un vaivén. Se fue la luz ahora, viene ahorita, se fue ahorita, ya las bombas están apagadas. Y ese es el problema que tenemos ahí en Asua. Porque allí en Asua el gobierno no tiene representante. No hay representante de agricultura, no hay representante del INDRI, no hay nadie allí. Yo quiero que tú vayas, para que tú veas como los agricultores cogen un motor y lo montan en una guagua, le dicen al tipo, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Eh? Para que tú entiendas cuál es el sistema de Asua, que allí no hay nadie. El INDRI no tiene a nadie, agricultura no tiene a nadie. Entonces ese tipo va a la televisión y se pone un traje de 45 mil pesos. Habla que la agricultura va bien, no va bien nada, es mentira, no va bien nada. Y yo lo reto a él, este que está hablando aquí como comunitario, lo reta a él y a cualquiera. Y si ustedes quieren la foto de toda la bomba dañada, se la voy a enviar. Envíala al mail que está ahí en la pantalla. Muchas gracias la foto. Por escucharme. Está bien, sí, gracias por tu llamada. Ciertamente. Envía la foto al mail que está ahí en la pantalla, ahí abajo. Ahí abajo está el mail. Sí, vimos la... Mándalo ahí. Vimos la fílmica ayer, ciertamente, de gente en Asua, agricultores de Asua, como él dice, regando yuca y plátano con galones de agua. Eso es así. Y así se está haciendo también. Pero ven acá. Por Ubilla, por Fondo Negro, en Barahona, en todo el sur se está haciendo así. La sequía está acabando con eso. Al país entero, o sea, no es solamente ¿y si regalo, los canales están secos, es una realidad. Sí, claro. Y eso depende del agua que viene de Ocoa y viene de su sitio, de esa montaña. Si ellos van a pymes, no le prestan. Sí, pero que imagínate, es la realidad. Es para una producción.
Me imagino que le instalen bombas de gasoil. Sería lo ideal para ellos, porque es lo que dice, sí. Se la cambiaron, creo que cuando don Antonio, porque Balaguer la tenía, que eran así. De gasoil. Pero ahora para ellos, por ejemplo, mover esos motores que de seguro son trifásicos, tienen que tener una planta muy potente, muy por lo menos exacto. Una así, planta bien grande. Tiene. Así se está instalando, por ejemplo, se está haciendo un proyecto ambicioso en la colonia Duvergé, Angostura, en Independencia, que se llama Pastillar, pero eso es enorme. Pero la realidad de ese proyecto, que ya está la hierba otra vez casi de mi tamaño, es que las instalaciones eléctricas, esos campesinos no van a tener con qué mover esos equipos. Porque en Estados Unidos no sé cuántos megas es que se necesita para tú mover las instalaciones y las bombas que se han instalado ahí. ¿Cómo hacen? Sí, o sea que eso van a tener que terminar dándoselo a una empresa privada para que instale una agroindustria, porque la verdad que el terreno es de lo mejor con el agua, porque el agua es la que te le da vida. Sí, sí, claro. Pero sin agua no es nada. En Estados Unidos se usan las bombas de agua con una generadora propia. Eso es lo que no necesitan ni de electricidad ni de gasoil. Sí, porque mira, es lo que él dice, son 50 bombas que tienen en esos proyectos por ahí. Pero él necesitaría 50 bombas de combustible, necesitarían esos campesinos. Sí. O necesitarían 50 plantas con la capacidad que maneje eso. Es caro, ese es un tema, que lo que usa es batería como los carros, una generadora, prende como si fuera un carro. Ajá. Pero genera luz propia y energía propia. Una mini generadora con su bomba de agua. En Estados Unidos se usa eso. No sé por qué aquí es caro, muy caro. Sí. Pero tú te la resuelves por vida el problema, porque eso no se daña. Buen día. Sí, buen día. Dímelo. Oye, lo único que estaba ya dejado cuando estaba ayer era Fran Rodríguez. Que no le hace falta el agua en ninguna cosecha. Y me dicen, un hombre que tiene un programa de noche en ese mismo canal. Sí. Junior de Palo. Sí. Ahora quiero estar en el programa satanizando los diputados de San Juan que están con Leonel Fernández y Félix Bautista. Diciéndole, comentándole, yo creo que está su madre en otro sentido. Porque no están con Danilo y están con la reelección. Eso también le hace mucho daño a Danilo Medina. Porque el par de pleite no puede estar satanizando uno y al otro no. Claro. Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Bueno. Buen día. Aló, buenos días. Dímelo. Oye, te habla Olegario Callacoa de aquí, de la Isabela. Dímelo. El problema de Félix Bautista no es de si cogió o no cogió al Estado, si lo estafó. El problema de Félix Bautista es que Félix Bautista no tiene apellido para ese grupo que se ha estafado al país 10 veces más que lo que él se llevó. Entonces, hicieron un bulto en la corte aquí de que Félix Bautista, la telenovela esa que hicieron, que esta fea le quedó, que era más fácil llevarlo a él a la corte para hacer un bulto de que están contribuyendo contra la corrupción. Pero la impunidad y la desigualdad que hay en este país, por este pueblo ser un pueblo torpe, ignorante, en su caso, sí, aquí hay gente que... Eso continúa aquí, esa estafa al Estado, eso no va a parar ni va a cambiar nunca. Está bien, gracias por su llamada. Una persona sometida o acusada de un hecho, ¿verdad? O un delito. Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, por eso, ahora pusieron para junio la apelación del caso de Félix Bautista. Y hay que esperar. Sí, sí. Sí, pero la a ver qué pasará con eso. El fijar la audiencia de la Cámara Penal de la Suprema. Sí. Fijar la apelación para el 30 de junio. No es nada más que el aspecto formal. Sí, es el comienzo. O sea, sí, no, además es el. Era. Es lo que establece la nueva. La ley que modificó el Código Procesal Penal. Que los méritos, o sea, cuando se revisan los méritos del recurso, si cumple con el recurso, es admisible. ¿Y cuál es el recurso? Bueno, que se presentara frente a la Secretaría del Tribunal, en la Secretaría del Tribunal, motivada, y que los motivos del recurso
contra quién iba el recurso, o sea, el aspecto formal de admisibilidad, sí, del, claro, recurso. O sea, eso está ahí y lo pueden buscar en el Código Procesal Penal nuevo, modificado ahora recientemente. Lo que se hizo fue que se recibió los documentos. Sí, sí, no se recibieron, pero que no van a... La Cámara Penal no ha revisado el fondo, simplemente el aspecto formal. ¿Cuál es el aspecto formal? Se depositó en tiempo hábil, 20 exacto, días, 10 días de apelación, ¿por qué? Para tanto. Se depositó en la Secretaría del Tribunal, sí. Se depositó, o sea, el aspecto formal, sí. Ah, ok, admisible recurso. No puede decir que no. No, hay que aceptar. Ahora, si se depositó fuera del plazo que establece la ley, no, entonces, después de notificado, entonces no es admisible el recurso. Es inadmisible. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahí. O sea, que aquellos que están frotándose las manos, no es nada más que simplemente el aspecto formal del recurso. Eso se va a conocer ahora en la Cámara Penal. ¿Qué se va a conocer? Los méritos del recurso que elevó el Procurador General de la República con respecto al auto de no lugar de Felipe. Sí, exacto. ¿Qué va a analizar eso? No puede hacer otra cosa. Por eso que ahora es más corto el juicio. Es más ágil, más rápido. O sea que tampoco se va no es un juicio de fondo. Lo que se está es la apelación del sí, auto, claro, de no lugar. Que eso es lo que le corresponde al Ministerio Público. Y ellos lo iban a hacer y lo hacen en todos los casos que se dan no al lugar, no solo en este, claro, caso. No es en este. Lo hacen casi en todo. Eso lo hacen ellos mecánicamente. Eso es. Sí, eso lo hacen ellos mecánico, de manera mecánica, lo hacen todos los Ministerio Público del país. Cuando un auto no al lugar y ellos no están de acuerdo, simplemente eso es una apelación. Y ahora más que el nuevo código establece que el plazo que es más amplio. Inclusive da un plazo más amplio también en ocasiones para la respuesta, para tú responder el recurso cuando te lo notifican. O sea que hay muchas cosas que hay que volver a estudiar de nuevo ahora. Bueno, sí, porque con eso, o sea que vamos con a esperar. Es un procedimiento nuevo, hay que volver, sí, a leerse. Hay gente que ha brincado ya, muchachos, como si. Como es el problema. Sí, como si sacó la lotería, sí, los 100 y pico millones que hay ahí. Señores, nos vemos mañana, cuídense mucho. Pasen buen día. Usted está viendo un canal libre e independiente.